La Biblioteca Pública va a llevar a cabo una novedosa iniciativa solidaria para colaborar con los que pasan dificultades en estas fechas. Así, se proponen perdonar las multas que se imponen a los que se retrasan en devolver los libros y vídeos si llevan a la biblioteca alimentos. Se trata de una iniciativa de algunas bibliotecas de todo el país en colaboración con Cáritas, la organización que distribuirá los alimentos entre las personas que lo necesiten. La campaña está abierta desde este miércoles hasta el 10 de enero, aunque hay que tener en cuenta que el centro no abrirá los días de Nochebuena ni Nochevieja. Los usuarios que hayan sido penalizados por no devolver en plazo los libros, DVDs y CDs podrán beneficiarse del llamado indulto solidario si aportan alimentos no perecederos. Como es lógico, pueden contribuir con sus aportaciones también los amigos de la biblioteca que no hayan sido multados.